¡Ey! ¿Qué pasa, hablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de Uncharted 3, la tradición de Drake. Estamos, pues, con esto, con la ciudad fantasma esta que hemos encontrado aquí, de repente, en medio del desierto. Pues, vamos a ver qué pasa aquí. Sí, vamos a investigar, sí. Sí, al menos es real, no es un espejismo. Se agradece, ¿no?, después de tanto espejismo, Nate. ¿Entramos por aquí o cómo? Probemos por aquí. Venga, después de no sé cuántos días ahí a la deriva, sin agua, sin comida y sin nada, tenemos fuerza para ponernos a escalar por aquí. Claro que sí. Venga. Supongo que es la motivación del momento, la motivación de haber encontrado esta ciudad. A pesar de todo. Eso sobraba. Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios. Un pozo. Un pozo. Ya. ¿Y qué hago? ¿Bajo? Mierda. No, está seco. Sí, está seco. Una pena. Allá vamos. ¡Hombre! Mierda. No es potable. A ver, ¿y qué esperabas? Por lo menos es agua. Por lo menos es líquido. Madre mía, estamos liando aquí en el desierto, Nate. Increíble. ¿No puedo saltar ahí? ¿Por qué no puedo saltar ahí? No, pues no sé, pues no estaba saltando. Pero sí podía. ¿Qué más hay para ver aquí? Tiene que haber algo útil aquí. Pues no sé. ¡Anda! ¡Mierda! ¡Qué bueno! ¿Y esta gente de dónde sale? Necesito un arma. Necesito un arma. Viene de la escopeta a reventarme. Hombre, ¿qué hacen aquí? Pues lo mismo que tú. Buscar la ciudad esta perdida. Vale. Que salga con casco y todo, este va blindado. Vale, esa granada está bien. Nos deja entretenidos un poco. Tío, no muere ese. Vale, esos tienen que haber muerto ya. Y el de ahí arriba, pues no sé, se habrá muerto o no. Vale. Mira, tío. Sal. Fuera. Vale. Necesito balas. Recarga. No. No puedo recargar porque no tengo balas nomás. ¿Por qué otra vez tiroteos, tío? No hemos tenido suficientes. ¿No hemos tenido suficientes tiroteos? En los últimos episodios. Es que no hacemos otra cosa. Es que ha llegado un punto en el juego en el que no hacemos otra cosa, tío. Estás pegando tiros todo el rato, joder. Así que el único descanso que hemos tenido ha sido en el desierto y no estábamos haciendo nada, simplemente dar vueltas. Sí, hombre herido, hombre herido. Sal, no. ¿Pero habéis visto cuántos sois vosotros? A ver, porque me queda menos un cargador, ¿eh?
allí. Creo que no ha muerto, ¿eh? Vale, muerto. Vale, he muerto también al de atrás. Vale, pilla munición, por favor. Mierda, esto roza el ridículo. ¿Hay más? No parece que haya más, ¿no? Al menos de momento. Bueno, aquí ya estaba antes, aquí... No hay nada que ver, supongo que hay que continuar por aquí, que han abierto. Sí, efectivamente. Venga, por listo. Estoy atrapado abajo. Sí. Hala, lamentablemente sí, estás atrapado abajo. Pues... ¿qué hacemos? Mira, munición. ¿Pero aquí no podemos hacer nada? Funcionó. Sí. Es lo único que se me ha ocurrido. Tiene que tener modo de salir. Hostia, no me jodas. Pero tío, es que me parece increíble, tío. Estoy escalando por la pared y me viene una hora por la espalda, tío. Estoy atrapado abajo. Sí, efectivamente estás atrapado abajo. Funcionó. Vale, esto más vale hacerlo rápido porque se nos lía. Vale, no sé en qué punto aparece, pero... Máquina. Mierda, esto roza el ridículo. Otra vez ha vuelto a decir eso de que roza el ridículo. Un francotirador. Ajá. Interesante. Ya estoy harto de esos capullos. No toque. No, ahí va. Habría estado interesante darle el escudo. No. Bien. Tira. Ahí no puedo devolverla, pero tampoco me hace daño apenas. Vale. Oh, tío. Vale. Ven. Tengo una granada. Te comes una segunda granada que me ha esperado bien. Vale. ¿Alguien más? No, ¿verdad? ¿Dejáis avanzar? RPG, que este tenía RPGs. Anda, qué interesante. ¿Debería coger este RPG o qué? He tirado el arma, tío, en serio. Bueno, aquí hay otra.
Voy a coger esto porque con el RPG estoy viendo que si me sale uno de cerca, me voy a suicidar. Y no me apetece. La verdad. Vale. Mira, aquí hay un tesoro. Me lo voy a llevar. Cazafortunas aprendidas. Mira, me he cogido 20. Y parece que hay que seguir por aquí, ¿no? Ojo. Sí. Hay que seguir por aquí. Muy bien. Tenía toda la pinta, de que aquí en la ciudad fantasma iba a haber enemigos. Voy a saltar, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Algún tesoro? No parece. Pues seguimos. Vale. Espero que fuera el último. Sí, era el último, claro. Eche. Pero tío, la que se han montado aquí, ¿no? No tengo ángulo para darle a ese. No tengo ángulo para darle a ese. Genial. Dice que sí. ¡Hostias! ¿Pero qué haces? ¿Apunta? ¿No deja apuntar? ¿No deja apuntar, tío? ¿Qué mierda es esta? No sé qué mierda es esta, pero no me deja apuntar. Y encima, en cuanto he avanzado, ha aparecido no sé cuántos enemigos por aquí. No. Voy a ver si lo cuelo esto de arriba. Está claro que no se lo he colado. Vale, creo que va a servir de poco disparar a... limitada la torreta, consejo. Los pilares son débiles. ¡Que viene! No me está claro que no es mala idea. He ido a devolverla, no me ha dejado de devolverla porque estaba tirando yo una. Vale. Joder a la torreta. ¡Oh, vaya! Cuerda. Me quedo sin balas, Es que me quedo sin balas, tío. Tenía una bala y le he dado una bala en la cabeza. Tío, desde aquí, otra vez se buguea que no puedo. Otra vez se buguea, tío, que no puedo apuntar desde ahí. Se ha devuelto la granada, tío. Otra vez se ha bugueado esa mierda, tío, que no me deja de apuntar desde ahí. Es esa mierda, tío. Ahora, que vienen dos tanques, tío. Qué asco de los tiroteos, de verdad. Pero, tío, ¿a quién se le ocurrió meter esto, tío, en el juego? En serio, pregunta seria, ¿A quién se le pasó por la cabeza meter esta cantidad de enemigos en el juego, tío? Igual más difícil de juego sea esto, es que... Me toca los huevos. Me toca los huevos porque este juego no es un shooter. No estoy jugando a esto para pegarme a tiros, tío. Todo el rato. La verdad. Entra el RPG. Vale.
A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Vosotros no vais siempre con escopetas? ¿Qué hacéis ahora con fusiles? La mierda. Vale, me habría gustado coger la M9 que llevaba. Pero no sé dónde ha quedado eso. No sé dónde ha quedado eso. ¡No! Ah, joder, si este ya no llevaba casco. El otro sí. Oye, ¿te quieres cubrir, tío? Muere. Uff. Vale, ha muerto. Por favor, munición, gracias. Vale, creo que puedo continuar, ¿no? ¿Me dejáis continuar? ¿Quiere venir alguien más? ¿A tocar los huevos? ¿Un lanzagranadas ahora quizá? ¿Un francotirador? Un RPG aquí delante. Uf, qué mala pinta. Qué mala pinta. Qué mala pinta ese RPG ahí delante, eh. Uf. Qué mal huele eso, eh. No, tío, ¿más? ¿Más? Pero, es que... Sí, sí, francotiradores, he dicho yo francotiradores. ¡Pum! Anda, anda, anda. Son demasiados. Sí, ya lo sé que son demasiados. Se acabó, no puedo. Ojo, ¿quiénes son estos que vienen en caballo? Pero bueno, ¿pero quiénes son estos? ¿Quién eres? ¿Americano? ¿Qué? ¡Soy americano! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no dispares! ¡Por favor, no dispares! ¡Ojo! No, no sé quiénes son estos. ¡Hostias! ¡Oh, no! ¡No, no! Sí, tienes que salir de aquí. Vámonos. ¡Ojo! Vale, bien. Madre mía. Esta gente... La gente le disparan bien, ¿eh? Tío, es que se los cargan, ¿eh? ¡Lo tengo! ¡Ojo! No entiendo nada de lo que acabo de pasar. Estás lejos de tu hogar, extranjero. Shukran. Este no es vuestro sitio. De ninguno. Me perdonaste. ¿Por qué no me mataste como a los otros? Hubiera sido muy poco cortés. Necesitabas ayuda. Incluso al enemigo hay que darle comida y refugio. ¿Eres mi enemigo, extranjero? Drake. Me llamo así. Drake. Zalim, soy el jerife de esta tribu. Mira, no quisiera ser brusco, Zalim, pero necesito un caballo. Aunque no tengo nada para darte a cambio. ¿Planeas atacar la caravana inglesa tú solo? ¿Sabes de ellos? Mis exploradores llevan 2 días siguiéndolos. ¿A qué has venido? ¿Por qué cruzan los ingleses Rupal Halley?
Buscan la ciudad perdida de Ubar. Irán de los pilares. Han secuestrado a mi amigo. Solo él sabe cómo ir. Cuando lleguen a Irán, ya no les servirá. Y lo matarán. Si encuentran Irán, moriremos todos. Hace 3.000 años, el rey Salomón dominaba el poder de los genios. Demonios nacidos de un fuego sin humo, pero se rebelaron. Y él los encerró en recipientes de bronce y los lanzó a las profundidades. Irán se tornó en un lugar maldito, asolado por las almas torturadas de los genios. Los ingleses no deben llegar a la ciudad. Si desataran el poder de los genios... No nos queda tiempo, ¿verdad? No. Pero son muchos, no podemos atacarlos en campo abierto. Esta noche, descansa. Mañana llegarán a los cañones. Atacaremos allí. ¡Saldremos al alba! ¡Ojo! ¡El convoy! ¡Al convoy! ¡Ven por aquí! Sí, sí, muy bien. ¿Nos siguen? ¡Solo los dos! Hombre, vendrá alguien más, ¿no, Salim? Bueno, Salim es un crack que nos ha salvado, nos da un caballo, nos va a ayudar a atacar... a Marlow. Vale. Pues vamos. Vamos para allá. Salim, falta mucho. Ya casi estamos. El convoy estará ahí delante. Ok, vamos a ver eso. Cuidado, cuidado. Allí están. El convoy está ahí. ¡Ojo! Abajo. ¡Deprisa! Drake, ahorra balas. Están demasiado lejos. Están fuera de alcance. Vale, vale. No, yo no tenía pensado disparar desde aquí, Salim. Yo te he visto ahí apuntando y tal, pero. Yo no tenía pensado seguirte. Esto es un atajo. ¡Tú sígueme! Ok. Vamos para allá. ¡Vamos! ¡Casi hemos llegado! ¡Venga! Sí, sí, ya lo veo. Irán de los pilares, ¿eh? ¡Deprisa! ¡Ahora o nunca! ¡Vamos! Supongo que acabaremos llegando. Igual que llegamos a Shangri-La. ¡Sube a los camiones! ¡Acaba con esos tipos! ¡El de la izquierda para mí! ¡Ojo! ¡Hola, buenas! ¿Me ha matado en serio? A ver, ¿cómo se supone que se hace esto sin que me mate? Pregunto. Ah, pues así se hace. Ya, tiene sentido, ¿eh? A tu casa. Y esto también. Ah, vale, hay que subirse al caballo. Vale, hay que subir al caballo e ir al siguiente. ¿Y los conductores qué pasa? ¿No se dan cuenta? ¡Adelante! Bueno, voy a pasar a ver. A ver, si hay dos, salir, será uno para cada uno, ¿no? ¿O qué? Busca el primer vehículo. Ahí está Sullivan. ¿Y este ahora de dónde sale? ¿De dónde sale este ahora con la moto? Adiós, torreta, venga, torretas. Las torretes. Venga, fiesta. ¿Cuánto aguanta este? ¿Qué? A ver. Vale, vamos a escondernos. Y vamos a reventar esos camiones. ¿O no? ¿Qué? ¿Dónde ha salido ese disparo, si se puede saber?
Joder, Carlos. ¡Hostias! Vale. Bien. Venga, que sí, que sí. Venga, hasta luego. Y si está en una tribu en medio del desierto y conoce de todo esto de los camiones, las motos y todo eso. Viviendo aquí en medio del desierto. En una tribu. ¡Deprisa por el cañón! Debemos llegar a los primeros vehículos. Es interesante. ¡Ojo! Aquí se va a salir. Pues no sé dónde sale, pero me ha dejado atrás. ¡Hostia! ¡Venga! Siniestro total. Sí. ¡Venga! ¡Dame la mano! ¿El otro caballo? No sé. Vale, ahora me va a tocar a mí disparar a tope. Y no tengo balas. Me encanta. A ver. Venga, vámonos. Vale, 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 vale. Ahora sí vienen haciendo su apoyo, eh. Vale, necesito balas. ¿Puedo saltar aquí? Por favor, que necesito balas. ¡No pares! ¡Tiene que estar delante! Vale, volvemos al caballo. Volvemos al caballo, pero me he parado ya a por balas, que me falta. Vamos a volver a saltar aquí al camión para coger balas. Bueno, porque desde aquí es más fácil matar a esa gente. Se ha subido al revés, vale. Ahí está, ahí está. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Ya ha disparado? Me han lanzado cohetes por ahí, creo. Vámonos. Vámonos, crack, que he pillado algo de munición. Vale. Ojo, este ya es el primero del convoy, eh. ¡Sullivan! ¡Sully, estás ahí! ¿Qué hago? ¿Salto? ¡Oh, qué grande! ¡Sully! ¡Qué grande, Sully! ¡Estás vivo! ¡No! ¡Me escurro! ¡Aguanta! ¡Socorro! ¡Ya voy, ya voy! ¡Vámonos! ¡Aguanta, te tengo! ¡Qué grande, Sully! ¡Aguanto! ¡Cógeme la mano, te tengo! Hola, buenas. ¿Hay que meterse o qué? Venga, acá. Venga, venga. Te la llevas, te la llevas. Venga, venga a tu casa. Ojo. Pero no lo has tirado fuera del camión. No, no lo había tirado fuera del camión, pero acabo de caer. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, pero mierda, creía que te habían matado, chaval. Lo intentaron, ¿sabes? ¿Cómo demonios has podido encontrarme aquí? Tuve ayuda. Salim. Sullivan, gracias. No tenemos mucho tiempo. No deben llegar a la ciudad. No sé. Tiene razón, Nate.
Llevo días atrapado con esos locos hijos de puta. No sé qué narices busca Marlowe, pero ten por seguro que no es un tesoro. Hay que detenerlos. Drake, debemos irnos ahora. ¡Tírala! Aquí no hay quien se aburra, ¿eh? ¿Para qué cambiar? ¡Wow! ¿Cómo va esto, eh? Con los caballos por aquí por el desierto. ¡Y adelante! ¿A la tormenta? ¿Estás seguro de lo que haces? ¡Confía en mí! ¡Confía! Da igual, deja que se vayan. Deben de saber algo que ignoramos. A ver, esa tormenta. No lo vamos a engañar, tiene mala pinta. Es el convoy. Quédate, Sully. Iré a. Mira, se ve algo, ¿no? De acuerdo. Ahí se ve algo, tío. Será. Sí, 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 esto tiene que ser. Mirando los pilares, eh. Mira, no, no me ha visto nadie, ¿eh? No me jodas. No, no, no. No me jodas, tío. ¿Cómo os habéis alertado? No me jodas, tío. Es imposible, tío. Tenemos al gordo de la ametralladora, chaval. Venga, cágate. Cágate. Vale, mira, me he hecho un checkpoint con estos dos muertos. Vale, se agradece. ¡Oh! Tenemos un sniper. Si te estás quieto, te mato. Y si no, también. Ah, joder, que el de la ametralladora es este. Bueno, es este. Tiene que haber dos con la ametralladora, ¿no? No me jodas, porque... Al de antes le he metido yo... varios tiros de francotirador, ¿eh? Aquí no tengo granadas. Estoy interesado en tirar... pensando que tenía alguna. ¿Cómo hacemos esto? Uff, ¿cómo hacemos esto, eh? ¿Cómo hacemos esto? Porque el francotirador está muy bien, pero... supuestamente silenciado, pero silenciado no tiene nada. ¿Y si paso sin matarlos? ¿Qué? Este va con una ametralladora también. ¿Cuántos hay con ametralladoras, por favor? Pregunto. Lanzo la pregunta, ¿cuántos hay con ametralladoras? Porque esto me parece, me está pareciendo una locura. Tío, no te muevas, joder. Vale, aquí viene de la ametralladora. Sully, echa una mano. Espérate que igual no te da ni tiempo. Tú puedes llevar la ametralladora que te dé la gana.
Vamos a ver. ¿Qué cargador es ese? ¿Qué cargador tiene ese arma? Por favor. Por favor, tío. Y mira que me he quitado los dos del principio. Vale, mato a estos dos. Voy para atrás. Sully, ¿qué te cuentas? Como si nada, como si nada. Como se dispara al aire, Como se dispara al aire, tío. Estoy metido con un tiro de francotirador. Y como se dispara al aire. Tío, si es que está rotísimo, de verdad. Es un enemigo que está roto, tío. Que está roto, que está completamente roto, por favor. No me lo cura, tío. De verdad, tío, no me lo cura. Pues sí, pues me ha visto. Vale, fuera de la escopeta. Por lo menos algo es algo. Pero, tío, es que le mete a este y es como si nada, tío. Como que le mete al aire, tío. Ay, encima pasa de Sully, encima viene solo por mí. Ha muerto, pues no sé cómo ha muerto ahora de repente. No sé cómo ha muerto ahora de repente tan fácil. Vale, pues nada, pues tiro yo ahora con esto. ¿Eh? Tiro yo ahora con esto, a ver quién se ríe. Venga, pilla, pilla granada. Ya está, pilla granada solo. Deben de haberse separado en la tormenta. ¡Venga! Sí, sí, venga, venga. Voy a recargar. No sé cuánta bala tiene el cargador, pero... No. Pilla. Voy por abajo. ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? Le que me han dado en un momento. ¿Hay una buena ametralladora ahí o qué? Me he hecho que coja el lanzacohetes, no sé si el lanzacohetes está aquí arriba. Cohetes, ¿no? ¡Maldición! ¡Una granada! ¡Granada! Vale, creo que lo he matado, ¿eh? ¿A quién disparaba Sully? Que no empiece a venir por detrás, ¿eh?
Eso sí que me toca los huevos, o sea que empiezan a ir por detrás. Vale. No estoy en el cambio de cobertura. Vale. Vale. No muere, tío. Solo tengo la pistola, ¿eh? El tema de lanzacohetes. Pues a ver cómo hacemos. Suri. Hay que ir a otro lado, ¿no? Vale, poco a poco. Poco a poco, ¿eh? No sé si eso que me disparaba era un camión, si era un mierdecilla. Vale, se para por acá esto. Vale, y. ¿El lanzacohetes qué? Pues el lanzacohetes no tengo noticias, o sea, hay aquí arriba uno. Vale, coge esto. Lo que pasa es que por mucho que yo tengo esto aquí, me tengo que acercar. Bueno, lo menos. Vale, he fallado. Ahí creo que sí lo había dado, eh. No, no me lo creo. ¡No! ¡Nathan! ¡Nathan! Por favor. Mira, llegas a morir y no sé qué habría pasado, no sé qué habría pasado, pero yo me habría calentado bastante, sin duda. ¡Fuera! ¡Que viene! Me sigo una mierda, tío. No sé si era alguien. ¿Es el láser que está viniendo? Está aquí mismo. Sé que en algún momento iba a morir. Pero, ¿por dónde me sacas? Vale, no sé qué punto es este. Hay dos camiones destruidos. Vale. Es el punto de dos camiones destruidos. Tío, es que las granadas, tío, de verdad, es que a mí me sale la reacción automática de que me llega una granada y la devuelvo. No sé por qué tengo que esperar a un momento determinado para poder devolverla. No me entra bien en la cabeza esa mecánica del juego, tío. Porque no me parece lógica. Vale. Estoy casi sin balas. ¿Están disparando desde ahí, desde ese lado, o era suyo? ¡Mierda! No sé quién me ha tirado la granada. Es que no se ve nada, si es que no se ve nada, tío. ¡No! Mira, ahí sí te he visto. Lo que no sé es cómo me ven a mí, ¿sabes? Yo no veo una mierda, pero ellos me ven a mí. Ese es maravilloso esto.
razón. Ahí sí se le ve. No. ¿Ha muerto? Dios, muere, joder. Se acaba de explotar una granada en la cara. Vale, ahora sí ha muerto, ¿verdad? Ahora en principio sí ha muerto. Veo un láser. Por otro lado, diría que quedaba otro, ¿eh? ¿Algo por aquí? No veo nada. ¡Sully, entra! ¡Vámonos! ¡Ve a la puerta! Venga, pues vamos a la puerta. Gracias. Me ha costado llegar, ¿eh? Madre mía, de verdad. Me ha costado, tío. Vamos. Y es posible que no haya terminado, ¿eh? Que tengamos más ahora. Es el momento de hacer una pausa, pero como no hemos pasado de capítulo... Así que existe realmente. Es increíble. Sí, completamente increíble. Bueno, no quisiera tener que cubrir. Es enorme. Nada, no sirve. Bueno, esa debe de ser la entrada, pero está sellada. Debe de haber un mecanismo para abrirla. Solo hay que encontrarlo. Echemos un vistazo. Echemos un vistazo. Pues ya estoy viendo eso de ahí, que tendrá alguna relevancia. Estoy viendo eso de ahí. Y hay unas escaleras que suben. Bien, veamos dónde suena. Oye, logré quitarle tu cuaderno. Supuse que nos vendría bien. Sigues en forma. Sully, aquí arriba. Encontré algo. Vale, mantenemos triángulo. El demonio se está atrancado. Vale. Quizá hay algo así en el otro lado. También. Nate, hay uno al otro lado. Yo no sé, no sé por qué he subido aquí, pero he visto que se podía subir. Ah, pues mira, pues subiendo solo. Vale, del otro lado tengo que llegar de alguna forma espectacular. O hay... ¡Ojo! A ver, ¿puedo ir por aquí? ¿Aquí a derecha? ¿Derecha? Hola, ¿no puedo ir aquí a derecha? ¿Por qué no puedo ir aquí a derecha? Hay un tesoro ahí. Supongo que lo estoy viendo. Ah, mira, pues así se coge. Vale, pues nos llevamos otro tesoro. Vale, y ahora para subir al otro lado, no hay escalera. Tendría que haber hecho de consejo, caso de consejo cuando me lo han puesto. Porque al otro lado, ¿cómo se supone que subo? ¿Con las lámparas? Con las lámparas yo no he visto camino para subir, Con la lámpara yo no he visto forma de subir. Tampoco tengo forma de subir hasta aquí arriba. Pues voy a subir por ahí entonces, a ver qué encuentro. Pero por las lámparas creo que no es. No sé si habrá otra posibilidad por ahí. Es posible. Es bastante probable. A ver. Si me cuelgo de aquí. Si me vuelvo de aquí, nada. Ahora bien, sí que puedo subir aquí arriba. No, espera. Ahí, vamos a subir. Vale, desde aquí, ¿qué? No, desde aquí tendré que saltar hasta aquí, ya está. Vale, y ahora sí, por la pared. Vamos a ir tirando. Y llegamos hasta donde tenemos que llegar. Que no es más ni menos que las lámparas. Pero desde aquí. Y no desde la lámpara esa primera. ¿No puedo subir? Sí. Tendrás que ir al otro interruptor. Falta poco. ¿Qué hace? Pero se puede saber qué está haciendo. Yo flip. No, yo flipo de verdad. Yo flipo. De verdad que os juro que estoy flipando, tío. Os juro que estoy flipando de verdad. No entiendo nada. No entiendo nada en este juego, de verdad, No entiendo nada en este juego, tío.
Es un juego de plataformas. Y lo más difícil son los shooters. Son los tiroteos que hay. Y encima ahora vas a venir con esto, tío. Que te estoy saltando ahí. A la lámpara, claramente. Que se ha subido encima de la lámpara. Tendrás que ir al otro interruptor. Falta poco. Y no se ha enganchado antes a la lámpara. ¿Por qué no se ha enganchado? No lo sé. Pues no sé por qué no se ha enganchado. Vale, salta aquí. ¿Listo? ¡Vamos! Ahí está, venga. A mí me gustaría saber si Marlowe ha llegado hasta aquí. ¿Cómo se supone que han abierto la puerta? Pregunta muy seria. ¿Cómo se supone que han abierto la puerta? Si han llegado hasta aquí. No lo sé, pero hemos encontrado la ciudad de Irán de los Pilares. Funcionó. Como diría Víctor Sullivan, vivir para ver. Vale, ahí veo unas escaleras. Vamos a ir para allá. Se agradece bajar por aquí, ¿eh? Y no tener que dar muchas vueltas. Bien. Vamos para adentro, ¿no, Víctor? Capítulo 21, la Atlántida de las Arenas. Por aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Disimular, sé que quieres echarte a llorar, pero sola no estás, porque yo...